Eso que estás recordando, ¿sientes que es de día o es de noche? Ese día. Es de día. ¿Hay algo de ahí que te angustie, que te entristezca? Puedes observar desde arriba para que no te afecte y verlo solo como un espectador. ¿Qué está sucediendo? Crucificando a Jesús. Están crucificando a Jesús. ¿Y tú dónde estás ahí? En la calle, siguiéndolos. ¿Eres hombre o mujer? Soy una mujer. ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? Marta. ¿A quién estás siguiendo? A Jesús. ¿Ya está crucificado? Lo lleva en una calle como de piedras. ¿Es tu amigo? Sí. No puedo hacer nada. Ayúdame. Puedes adelantarte solamente un poquito. Muy poco. Cuando ya haya pasado todo, no necesitas sufrirlo otra vez. Y dime, ¿ya pasó todo? Sí. Bien. ¿Y ahora dónde te encuentras? Es un pueblo, hay piedras en las calles. ¿Es un pueblo? Hay soldados, como los romanos. Soldados romanos, ajá. ¿Es la misma tierra donde lo crucificaron? Sí. Y la gente está como diciendo que no lo encontraron y que, como hablando todos de eso. Hablando todos de eso. Bien. Ahora dime, háblame de ti. ¿Tienes familia? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Eran cercanos o no? Ubícate en ese momento. Hay un niño, parece como si fuera mi hijo. ¿Y cuál es el nombre de ese niño?
Escucho Ezequiel. Ezequiel. ¿Y cuántos años tiene Ezequiel? Como 7. ¿Qué está pasando ahí? Veo muchas imágenes como yo preparaba comida, como que veo a Jesús predicando sentado en el piso. Y yo ocupada. ¿Cómo es Jesús? ¿Lo puedes describir? Yo veo que tiene barba. ¿Tiene barba? Y el cabello oscuro, como castaño. Y una mirada muy bonita, los ojos muy grandes. ¿Son de color o oscuros? No, no son de color. Pero no sé si son como miel o... pero de color no. Así más oscuros, más cafés. Bien. ¿Y el tono de su piel? Como blanco, pero no blanco, como moreno, no, no moreno, casi blanco, pero no blanco, así. Ok. Como rosita, es como rosita. ¿Y está ahí predicando? ¿Y los que están sentados cerca de él, te sabes algunos de los nombres de esas personas? Hay varios. ¿Los conoces? Están en mi casa o en mi patio porque yo cocino. ¿Les estás cocinando a ellos, Marta? Hay uno que se llama Marco. Es Marco. ¿Te gusta atenderlos? Estoy como molesta. Porque no me puedo sentar ahí. Porque estoy atendiendo. Pero sí escucho. Ok. ¿Quisieras estar tú también ahí? Muy bien. ¿Y por qué están en tu casa? Allá. ¿Qué es? No sé si es mi hermano o qué, pero... o algo mío, y se llama Lázaro. Y él es algo de Jesús. No sé qué es. Pero como que él los llevara. La salud de Lázaro, ¿cómo es? Sí, siento algo aquí. ¿Cómo? Como si tuviera algo aquí. Ahorita revisamos eso. No, él. Ah, ok, o sea, ok. Lázaro tiene algo en él. Se percibe algo. ¿Como en su estómago? Pero yo lo veo bien, o sea... ¿Por qué van a comer a tu casa?
porque él los lleva. ¿Es algo de ti, Jesús? No, de familia de sangre, no. Ok. Es amigo, es... No sé. Y yo lo quiero y lo admiro mucho. Lo quiero y lo admiro mucho. ¿Lo aprecias? Bien. ¿Y qué estás preparando de comer, Marta? Es como un atole. Sucediendo. Estoy muy triste. Es como si me muriera de tristeza, porque nunca pude. Nunca hice lo que Jesús me decía, como que me decía que me sentara ahí. Y yo no paraba. Y yo no paraba. Y estoy muy triste porque es como que si nunca hubiera podido volver a estar feliz después de su muerte. Mira. Ahora revisa en qué parte de tu cuerpo afectó. Congela esa imagen y haz un puente a la vida actual de Ana Lidia. Haz un puente y revisa de esa vida. ¿Qué afectó o qué está afectando en la actual? La tristeza. ¿La tristeza es de ahí? Bien. Es como... Si quisiera castigarme por... Por no haber escuchado lo que él me decía. ¿Por no haber escuchado? ¿Qué? ¿Lo que él te decía? Que me sentara ahí con él. ¿Por haber desaprovechado la oportunidad? Bien. Ahora que ya lo has asimilado, regresa a ese momento. Regresa a la vida de Marta. Y dime, ¿qué otra cosa viene de allí? ¿Puedes adelantar? Atrasar el tiempo. Estaba enojada por tener que estar haciendo todo. ¿Y ese enojo en qué afectó?
Sigo enojada. Ahora es un puente a la vida actual. Dana Lidia y dime de esa vida, de ese enojo, cómo está afectando esta. Me molesta tener que hacer todo. Molesta no poderme sentar cuando atiendo a mi familia. Ahora puedes darte tiempo. No hay nada más importante que tu familia, que tus amigos. No pasa nada que lo dejes ahí aventado. ¿Quieres poner más flexibilidad ahí? Bien, ahora que sabes de dónde viene ese enojo, permite que se vaya. Eso no es tuyo, es de Marte. Ahora regresa nuevamente a la vida de Marta. Ve ahí. Y sigue revisando, te siguen llegando imágenes, información, pensamientos. Y cuéntame qué está sucediendo. Veo como que ella se dedicó mucho a estudiar y siempre vivió añorando a Jesús. Y tenía como revelaciones, como instantes de sentir y de ver a Jesús. En esas revelaciones, ¿hay algún mensaje? ¿Le dice algo a Marta? Puedo mover las manos, de la energía que siento en las manos. Y ella tenía como un libro en las manos y veo la imagen de Jesús como holográfica frente a ella. Como holográfica. Y luego le dice que como que le quitara el libro. Y le dijera, no está en los libros. Y le repitiera mucho, no está en los libros, no está en los libros. No está en los libros.
¿Y qué está sucediendo? Le dice muy amorosamente, no te hagas una muerte de tristeza. No te hagas una muerte de tristeza. ¿Por qué le ha dicho esas palabras a Marta? Porque ella siempre está triste. Y enojada. ¿Ese mensaje llega después de que muere su cuerpo? No, está viva ella, pero es como si estuviera muerta. ¿Ese mensaje llega cuando Jesús fue crucificado? Después. Después, sí. Y dime, ¿qué relación tiene Marta con Jesús? Es su amiga. ¿Le enseña? Sí. Pero es más bien como que le... como que si ella nunca hubiera escuchado o puesto suficiente atención cuando Jesús estaba vivo, que tenía un cuerpo, y ahora le enseña cómo desde su espíritu. Le enseña desde su espíritu. ¿Se le manifiesta? Bien. Marta, dime, ¿tú eres mamá de Lázaro o hermana? Hermana. Hermana de Lázaro. Bien. ¿Tienes otra hermana? Sí. ¿Y cómo se llama? No sé. Lo primero que llegue a tu mente. Escucho Isabel, escucho Ana, no sé si lo... Ok. Ella es más joven que yo. ¿Quién? Es hermana. Ok. Y... es como si me molestara ella, como que si no... como que me cayera mal. ¿Me quieres platicar más de las enseñanzas que te da tu amigo Jesús? Sí. Ella siempre está preguntando todo. Y él siempre le dice que deje de preguntar. ¿Tu hermana la más chica pregunta? Marta. 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 Y dime, ¿cómo se llama ese lugar donde vives? Ahí donde llega Jesús a comer a tu casa. No sé, pero es un pueblito. O sea, veo así como si me... ay, siento como muchas imágenes que vuelan y vuelan.
de muchas partes, pero pues... No está bien. ¿Hay una que sobresalga? Como un estadio. Como que mataron ahí gente. Como un estadio donde mataran gente. Sí. Y todos como que se... Como que se ríen de eso. No, 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 no. Bien. ¿Me quieres seguir platicando de las enseñanzas de Jesús a Marta? Ella le gustaba mucho estar sola después de eso. Y... ¿Después de eso te refieres después de esa crucifixión? Hasta como que le molestara que los demás le hablaran y... El ruido, o sea... Ella quería como... Cómo recuperar el tiempo o algo así. Y estudiaba y estudiaba. Y escribía. Y escribía. ¿Me quieres leer lo que está escribiendo? Aunque sea un pequeño párrafo. Hay un título y dice de los dones del Espíritu. La gloria de vivir en la gracia de Jesús. La gloria de vivir y la gracia de Jesús. En la gracia, dice él. En la gracia. Está escrito raro, yo no sé qué son esas letras. Bien. ¿Marta habla el mismo idioma que yo? No. ¿Quieres hablar en su idioma? ¿Repetir lo que ella dice? No. Está muy raro. Ok, está bien. Ahora revisa un poco más esa vida, recórrela y encuentra qué otra enfermedad de Ana Lilia viene de ahí. Revisa si viene también algún miedo. Ella nunca pudo sanar su corazón. Ella nunca pudo sanar su corazón. Y se sentía como si hubiera pecado mucho por no haber estado ahí sentada con él. Y por no haber podido hacer nada cuando lo crucificaron. Mucha culpa, mucha culpa. Ahora congela esa imagen completa. Congélala nuevamente, haz un puente a la vida actual de Ana Lidia. Y revisa esa culpa cómo daña en la actualidad su cuerpo. ¿Esa culpa está generando algo en la actualidad? ¿Qué es? Úlceras en el intestino. Ahí está, ¿te das cuenta? Ya encontraste el origen.
Ahora, Ana Lidia, ¿lo puedes permitir que se vaya? Eso no corresponde a la vida actual de Ana Lidia. No, es que... No, no puedo, siento como que no puedo dejarlo que se vaya, porque me siento muy culpable. Sí, sí. Ahora habla con tu maestro, con tu amigo Jesús. Habla con él y exprésale. Dile toda esa culpa que sientes. Habla con él. Y permite que llegue la contestación a tu mente. Y dime qué llega ahí. Me dijo muchas cosas. Me abraza. Me abraza. Y me llama hermana. Me llama hermana. Eso te hace feliz, ¿verdad que sí? Y dice que nunca ha habido nada que perdonarme. Y que si acaso no me ha dado muestras constantes de que me hablen, me guía y me cuida. Y me cuida. Ahora que sabes que todo está bien, ¿quieres soltar de una vez por todas esa culpa? Lo puedes hacer en perfecta armonía. Pídele a tu amigo que por favor las retire, que hoy te perdonas, que dejarás de reclamarte. ¿Y qué ha hecho Jesús? Cuéntame. Me abraza. Me abraza. Y me dice que... Veo muchas imágenes de... Cuando lo llevan. Cuando lo llevan. A crucificarlo. Y me mira y me dice que nada de eso le causó ningún daño a él, que sí que no lo veo vivo. Ahora que te das cuenta que tu amigo está bien, ¿te perdonas? Por tanto tiempo traer esa culpa cargando, sin razón de ser, él te ha demostrado que está bien. ¿Te das cuenta qué bonito? Ahora permite que esa culpa se vaya. Permite que salga de ahí. Ya no tiene razón. La estamos sacando. Toma conciencia de cómo se va. Se va esa culpa. Se va, la estamos sacando. No pertenece a esta vida actual. Eso es de Marta. Se va esa culpa. Se va. Estamos sacando. La estamos sacando fuera.
Ahora pídele a tu amigo Jesús que ponga algo lindo ahí. Algo que ayude mucho para que estés completa, entera. Y puedas seguir con tu trabajo, con tu amorosa labor. ¿Y qué estás poniendo? ¿Me quieres platicar? Son como unas estrellas. ¿Estás poniendo como unas estrellas? Maravilloso. ¿Esas estrellas representan algo? Luz de sanación. Maravilloso. Mira qué bonito. Pon mucho amor ahí. Permite que tu amigo Jesús también sane eso. Pídele que lo haga. ¿Y cómo lo está haciendo? Me está hablando mucho. ¿Quieres repetir lo que te dice? Es como que me describiera perfectamente, con mucho amor, y me dice, me muestra imágenes de mi hermano. ¿De Lázaro? No, de mi hermano de ahorita. Tu hermano actual. Pero me dice, la hermana de Marta se llamaba Ana María. Ana María. 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 Pero yo escucho a Ana María. Bien. Y él me dice, es como si me representara a mi hermano en ella. Y me dice, siempre ocupada queriendo saberlo todo, me dice, y resolverlo todo. Mientras me abraza y me llena con su luz. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? ¿Le quieres preguntar a Jesús por qué se comunicaba con Marta? ¿Qué le quería decir? ¿Cuál era el fin? ¿Por qué se presentaba con ella después de la crucifixión? Porque era su discípula. ¿Le quería seguir enseñando? Él dice que realmente siempre estuvo enseñándole. Uh-huh. Y mientras ella cocinaba, él estaba enseñándole lo más importante. Pero... ¿Y qué era lo más importante, Marta? El mundo del espíritu. O sea que ella no necesitaba estar sentada ahí, ¿cierto? Sirviendo también aprendía. Lo más importante, ¿te das cuenta? Entonces, Marta, ¿te sientes feliz de eso? Llénate entonces de esa alegría y permite que ese coraje que tenías se vaya. Por querer estar sentada allí, tú creíste que dejabas de aprender.
Pero no, estar sirviendo y atendiendo y haciendo comida para todos, aprendías lo más importante. Que es darse a sí mismo, dice Jesús. Darse a sí mismo. Cada taza que serviste, nos diste tu corazón. ¿Te sientes feliz? Al escuchar eso, ¿te sientes feliz? Mira qué bonito. Cada pan que compartiste, estaba tu amor y el mío, dice. Y sin darte cuenta, eras mi mejor alumna. Siéntete feliz. Muy feliz, siéntete. Porque siempre estuviste aprendiendo. Aunque no estuvieras sentada allí con todo el grupo. ¿Quieres pedirle a Jesús que traiga a la mente de Ana Lidia cómo sana a su hermano, a Lázaro? ¿Y me narras paso a paso lo que está sucediendo ahí? Lo toca primero en una mano. Lo toca en una mano. Uh-huh. Y cierra los ojos y piensa, no hay muerte. Y le habla no le habla el cuerpo, le habla como el espíritu de Lázaro. Yo no veo muertos, dice. Yo solamente veo vivos. Yo no veo muertos, solo vivos. Lázaro ahí está muerto, su cuerpo está muerto. Está acostado, no sé si está muerto. Acércate un poco y revisa. Está muerto. Bien. Y después de que Jesús, tu maestro, dice esas palabras, ¿qué pasa con Lázaro? Veo como late de nuevo el corazón. Es la imagen que veo. Veo un corazón late. Por eso lo llevaba a la casa. Por agradecimiento. ¿Lázaro? ¿Por qué es que tu maestro podía hacer ese tipo de milagros? ¿Cómo lo lograba? Con amor, porque el amor solamente ve vida. El amor solamente ve vida.
Dice que él no ve enfermos, no veo. Y veo llagas. No veo enfermos. No veo muertos. Solamente veo hermanos que no recuerdan lo que son. Solamente veo hermanos que no recuerdan lo que son. Sabias palabras. Eso significa que desde hoy Ana Lidia va a ver lo que es, siguiendo las enseñanzas de su maestro. Maravilloso. Y en sus futuros pacientes o clientes, ¿también eso? ¿También va a ver eso, solo vida? También dice que el cuerpo no es lo importante. Pero es como que si hubiera tenido que hacerlo para mostrarnos de lo que somos capaces. En este. Y veo como un espacio, como que me dijeran, como que él me dijera, en este espacio ustedes son capaces de eso. Más cosas. Me muestra sus huaraches y luego me muestra unos zapatos muy finos. Y me dice, está bien. Cualquiera de los dos que calces está bien. Entonces, la prosperidad y la abundancia no están peleados con la sencillez. ¿Cierto? Y dice que todos pensamos que él fue pobre cuando estuvo aquí físicamente. Pero que los hijos de Dios, no hay ningún hijo de Dios pobre. Todos son abundantes. Que hemos malentendido lo que es la verdadera pobreza. ¿Qué es la verdadera pobreza? Dar la espalda al amor. Darle la espalda al amor. Qué bonitas palabras, ¿cierto? Te quieres preguntar a tu maestro, ¿en qué momento elegiste las capacidades que actualmente trae? ¿O tiene Ana Lidia? Dice que desde siempre, que todas las capacidades que han despertado en mí son naturales en todos los hijos de Dios. Porque algunas personas las potencializan y otras no. Porque unos despiertan más pronto que otros. Es cuestión de proceso. Es cuestión de lo que ustedes llaman tiempo. Entre más ames, dice, más podrás compartir tus dones. Más se acrecentarán tus dones. Entre más ames. Ames. Entre más ames, más crecen tus dones. Porque el amor es todo. El amor es la única verdad. Qué bonito, mira. Ahora te sientes feliz, Ana Lidia. Ahora entiendes muchas cosas, ¿verdad que sí? Ahora que estás entendiendo de dónde vienes, todo lo que sabes y aprendiste, ahora que sabes que tu maestro está bien, eso significa que dejarás ese miedo a enfermarte. Ahora que te das cuenta que el cuerpo no es lo importante,
quieres dejar ese miedo? ¿Le pides a tu maestro que lo retire? ¿Que ya no lo quieres más? ¿Qué hace? ¿Te dice algo? Veo como un universo lleno de estrellas y él me lleva. Y dice que cada estrella, y es como si me dijera, como si jugara conmigo, como si yo fuera una niña. Y como que reventara las estrellas y saliera mucha luz. Y me dice que cada estrella está llena de amor para nosotros. Y que si aprendemos a tener los corazones de niños, entonces podremos subir al universo y reventar estrellas. ¿Ser como niños? ¿Para qué? Para que ese amor se multiplique en todo el universo, porque con cada estrella que la veo como si fuera un globito que se reventara, estaremos llenando de amor al. No es el mundo, es como el universo, porque me muestra todo. Todo el espacio. Mira qué bonito. ¿Le quieres preguntar a tu maestro cómo podemos hacer para ayudar más rápido en nuestro propio despertar y así ir despertando más? Me refiero a más personas. Si nosotros despertamos, podemos ayudar a más personas, ¿cierto? Pregúntale cómo le hacemos. Dejando de esperar lo que será para vivir lo que es. Dejando de juzgarte y de juzgar a tus hermanos. Soltando, y veo como unas anclas, me muestra como unas anclas, esas anclas que los detienen. Y luego me dice que esas anclas, me muestra muchas cosas. Veo como si fueran apegos, y veo muchas cosas materiales que a muchas personas los detienen, pues. Y confiando en que serán provistos de toda la gracia de Dios. Con esas palabras que acaba de decir tu maestro, te sientes en total calma y libertad, como para poder hacer ajustes en tu trabajo. ¿Quieres soltar esas anclas? Ya llegó la hora de soltarlas. Él dice que falta poco. Bien. Y me dice también que no demerite el trabajo que hago ahí. Y dice que si no me he dado cuenta de los corazones que ha ayudado a sanar ahí en esa oficina.
estás ayudando, corazón, ¿es cierto? No nada más aquí. ¿Quieres poner entonces en tu corazón flexibilidad y desapego? Para que cuando llegue el momento lo hagas con toda libertad. Sin ansiedad, sin prisa, sin preocupación. Simplemente que suceda. Lo sueltas en total libertad. ¿Estás lista para eso? Ponlo entonces ahí en tu corazón. Flexibilidad, desapego. ¿Qué está pasando ahí? Me muestran mucha luz. Siento como son aquí. Mucha luz, como que me... Así. Y veo muchos ángeles. Muy sonrientes y muy felices. De todos esos muchos ángeles que estás viendo, ¿ves también los que te acompañan? Sí. Mira qué bonito. ¿Le quieres pedir a tu maestro que para poder seguir sirviendo en el amor, necesitamos que tu cuerpo físico esté al 100 para que aguantes largas jornadas de trabajo, pero que estés tranquila, descansada, fuerte? Y eso solamente lo puede hacer él. Por supuesto, tú poniendo de tu parte. Le quieres pedir que te ponga al 100. Que si hoy sanas todas esas enfermedades y molestias que tenías. ¿Qué hace? Es como si estuviera dentro de una cámara. Y veo todo mi sistema sanguíneo y celular. De hecho, no me puedo mover ahorita. Ajá. Como si estuvieran pasando luces de diferentes colores y siento la energía corriendo por todo mi cuerpo. Ajá. ¿Es agradable? Es raro. Es raro. Como cuando se te van a entumir las piernas o algo. Esa sensación. ¿Y esas luces? ¿Alguien las está pasando? ¿O solo pasan así? Dios.
¿Y siguen pasando esas luces ahí? Ya están de otro color. ¿De qué color estaban? Verdes. Ok, ¿y ahora? Son como naranjas. Bien. Amarillas. Azules. ¿Como si escanearan tu cuerpo? Como si trabajaran con el cuerpo energético. ¿Se siente bien? Se siente muy raro porque me siento como si estuviera paralizada. ¿Van parte por parte o te recorren desde arriba abajo? Pasa. Es como si pasara por todo mi cuerpo y la misma energía se reciclara, se... ¿sí? Y es como si Dios tuviera un... como si fueran médicos o no sé qué, y escucho muchos conceptos porque no es Jesús el que está, es como, no sé cómo describirlo, como si fueran unos, un consejo de médicos o espirituales, y me hablan mucho de las células y yo escucho mitocondrias y átomos y protones y veo muchas imágenes. Pero no, no entiendo la verdad. Dicen muchos términos. Como que es un proceso el que iniciaron ahorita y va a llevar algunos días y me hablan de un, de cierta alimentación y de unos ejercicios que estoy, que me están diciendo y. Te están dando instrucciones de lo que debes seguir en los próximos días. Bien. ¿Qué alimentación te están diciendo? Es mucho verde, muchos caldos. Y como una dieta de juicios hacia mí misma, dicen. Y
¿Qué significará eso que acabas de escuchar? Dieta de juicios hacia mí misma. Que deje de juzgarme. Ah, ok. Ok. Dieta de juicios, o sea, no juzgarte más. ¿Te das cuenta? Los peores jueces somos nosotros mismos, siempre. Nos damos con todo. Ahora sigue escuchando qué dicen esos médicos. A ver si puedes sacar una que otra palabra de esas y me las repites. Que yo no soy médico tampoco, pero ha de ser bastante interesante. Dicen que las células se aglutinaron para atacar, pero y veo un conjunto de células, me muestran así como un, ay, no puedo mover bien la mano, siento así, y me dicen que trabaja con tus células, también escucho como que les hable con amor. Además de la alimentación. Dicen que hay como un descontrol en mi sistema nervioso. Y me muestran como conexiones eléctricas, como que generado por la ansiedad. Ok. Y ¿eso lo arreglan hoy? No, son, es como que hoy comenzaron. Ok. Y son varios días de, como ellos le llaman reprogramación. Uh-huh. ¿Y quiénes son ellos? Yo veo como, ¿cuántos son? Como cuatro personas muy sabias, ancianos, o sea, mayores, se ven físicamente como mayores. Uh-huh. Físicos, médicos, astrólogos. ¿Ellos vienen de algún lugar en específico? Sí, son como si fueran de un lugar, como si fueran parte de algo de Dios, pero como que están en otro lugar que no es la tierra. Como que fueran muy avanzados, porque muy raros, como cuando ves en las películas, así muy, como que hablaran, se comunican viéndose. ¿Qué apariencia tienen? Como personas sabias, como, como viejos sabios, como si fueran monjes, pero uh-huh. viejos. ¿Y sus ropas? Veo túnicas cafés. Y tienen como un cono en la cabeza, raro, como un sombrero, pero es como si fuera una conexión también. Interestelares, escucho.
Interestelares. 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 Represento, escucho representantes de un consejo médico de Dios, algo así. Nunca había visto eso. Mira qué maravilloso y qué afortunada eres, ¿cierto? Pon mucha gratitud en tu corazón, porque eso ayuda a que reprogrames. Porque la gratitud es el amor, y tu maestro acaba de decir que el amor es todo. Y esos representantes médicos también tienen, por decir así, ayudantes aquí en la tierra. Ellos tienen como alumnos, como discípulos también. ¿Y esos discípulos tienen algún nombre? Muchos nombres, a veces se llaman médicos, a veces se llaman sanadores, a veces se llaman psicólogos. A veces se llaman niños también, dice. Y a esos representantes médicos interestelares, ¿cómo le podemos pedir? ¿Cómo le hacemos para ayudar a sanar a tanta gente enferma por sus pensamientos? Lo que los psicólogos le llamamos enfermedades psicosomáticas. Ellos actúan por una orden divina. Es Dios el que los asigna. Y es la oración que se hace con el corazón la que activa el mecanismo. Maravilloso, ya tenemos entonces la clave, la que siempre hemos tenido y siempre nos han dicho, ¿cierto? La oración es la que activa el mecanismo. Lo acaban de repetir. Conforme están haciendo eso, ¿estás sintiendo algo más en tu cuerpo, aparte de como raro? Como si se expandiera. Okay. Como si se llenara de... como se hace el hombre Hulk. Ajá. Así. Como bien grandote. Ajá. Eso, bien. ¿Y tu energía cómo la sientes, tu ánimo? ¿Cómo mejorar? Mejor. Ellos me dijeron ahorita que yo les telepáticamente les digo que, y si me lo estoy imaginando, y ellos me dijeron que canalizar es el acto más natural, que escuchar a Dios es el acto más natural, porque un hijo puede tener, puede comunicarse constantemente con su padre. Y que por qué nos asusta tanto y nos asombra tanto cuando debería ser, deberíamos verlo como algo perfectamente natural. Así es. Así deberíamos verlo. Pero vivimos en una superficialidad tal que se nos olvida. Ahora tú disfruta eso y no analices demasiado.
Recuerda, el análisis nos impide. Solamente fluye y recibe toda esa información tan bonita. El cómo es la conexión con el padre. Ajá. Es como si de ahí llegara toda la luz. ¿Te dicen algo más? Que todo está bien solamente. Maravilloso. Yes. Están sellando unas estrellas en todo mi cuerpo. ¿Y cómo las sellan? Las dan como vuelta. ¿Te gusta? Me sorprende mucho. ¿Qué sientes cuando sellan esas estrellas ahí? Como luz que emana, como si estuviera regresando hacia mí. Maravilloso. ¿Todo bien? Y dime, esos médicos interestelares, ¿se retiran ya? Entonces les agradecemos infinitamente la ayuda de hoy. Ellos dicen mantén la mente abierta. Lo seguirás haciendo, ¿verdad que sí? Claro. Pero es como si se refirieran a una mente que es la mente de Dios, o sea, como si dije, estás, cree, pues cree en lo que pueda suceder, en los milagros que están sucediendo. ¿Te sientes feliz?
me pusieron ese cono. ¿En la cabeza? ¿Ese cono en qué te ayudará? Es como para estar permanentemente conectada o consciente de la conexión. Excelente. ¿Quisieras preguntarles por qué era importante que tú y yo nos encontráramos? ¿O no importante simplemente porque debíamos encontrarnos? Me dicen ella, era un eslabón, es un eslabón en la cadena de tu sanación, y veo cómo se unen como dos eslabones, dos pedazos de cadena, y la que los une es usted, él como el eslabón del medio. Mira qué bonito. Todo es perfecto. No hay casualidades, ¿cierto? Ahora siéntete bien feliz, porque ayudamos ayudándonos. ¿Te das cuenta? Porque al ayudar a otros nos ayudamos a nosotros mismos. Y si todos hiciéramos esto siempre, seríamos una raza totalmente diferente. De ayuda mutua, constante. ¿Y qué más está sucediendo ahí? Siento mucha tranquilidad, nada más. Maravilloso, muy bien. Ahí sigue tu Maestro Jesús. Y muchos ángeles. Mira qué bonito. ¿Los ángeles qué hacen? ¿Están cerca tuyo nada más? Están como celebrando, como contentos. Es que ahora tienen a una ayudadora que ya está al 100. Y eso es mucho mejor. Ahora podrás trabajar largas jornadas. Y seguirás entera. Fuerte. ¿Quieres regresar a la vida de Marta por un momento y decirme quiénes eran sus padres? No sé, no veo, sigo viendo la misma imagen de ella cocinando. Y veo unas casitas chiquitas, así como chozas.
Marta, ¿sabes en dónde pasó su adolescencia? ¿Tu maestro Jesús les ha platicado eso? De todas las anécdotas que les cuenta. En una isla. Hoy en una isla. Era Llega. como separado, como en, no sé, veo como algo chiquito. Llega un nombre a tu mente. Hay como un sello ahí, como que fuera algo muy no de fácil acceso a esa información. Está bien. ¿Hay algo más que te quiere decir tu maestro? Te quiere platicar sobre la resurrección. Dice que siempre fue lo más importante. Y era una forma de mostrarles a todos que no existe la muerte. Que no existe la muerte. Realmente esa era la lección. Realmente ese era el plan. Pero si te centras en el mundo de la materia, entonces lo habrás sufrido, dice. Pero yo no lo sufrí. Él te responde eso, yo no lo sufrí. Yo lo viví con la conciencia de que no era verdad. Como si pudiera materializarse donde él quisiera. Y él dice que el espíritu siempre ha tenido el control sobre la materia. Pregúntale a tu maestro que cómo le hacemos para aprender o para recordar eso. Estoy escuchando algo del río Jordán y me está diciendo algo de una persona a la que él ya se lo dijo eso. Usted me pregunta. Él dice, es muy sencillo, solo hay que volver al amor. ¿Por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué nos parece tan difícil? Porque inventaron un mundo en el que reina la materia. Y toda la materia tiene mucho interés en que no recuerden al espíritu. Pero es imposible que lo olviden. Porque está alojado en su corazón. Y quizás por algún tiempo, algunas
vidas y veo cómo episodios puedan olvidarse o separarse de lo que realmente son, pero regresarán siempre. Cuánto tarden no importa, porque yo estoy esperando eso. ¿Por qué debe existir la reencarnación? ¿Es verdad que existe el karma entonces? Dice que las palabras, que la palabra karma es un símbolo. Que en realidad lo real es que lo que tú le haces al de enfrente te lo haces a ti mismo. Y cuando le pregunto por la reencarnación, él sonríe y dice: la reencarnación no es necesaria. Si no existiera la culpa que ustedes también inventaron. Que nosotros también inventamos, igual que la culpa. Mis hermosos hermanos, dice. La culpa dice que nosotros la inventamos. Y entonces creen y están convencidos que tienen que volver para sanar la culpa. Pero los hijos de Dios no son culpables de nada, dice. Él dice que por eso él nunca reencarnó, que él sigue vivo tal cual. ¿Significa que nosotros también podemos hacer los mismos milagros que él hacía? Ahí donde él estaba había otros, él no era el único. Y la única diferencia entre nosotros es que él fue entrenado desde niño con amor y con la verdad, sin culpa y sin juicios. Y su mente veía, respondía y sentía solo amor. Y me muestra una imagen de cuando veía, tenía enfrente a alguien, era como si se proyectara frente a él mismo, como si en lugar de ver a esa persona se viera a sí mismo. Por eso dijo: ama a tu hermano como a ti mismo. Todos esos libros que escribieron, esa recopilación que se hizo de ese gran libro llamado Biblia, ¿es cierto? ¿Es real? Y sonríe, dice que nada de lo que ustedes crearon es real. Ahí hay muchas de sus enseñanzas. Pero fueron escritas y manipuladas en muchas, o mal interpretadas, dice. Es real en el mundo de ustedes, pero en el mundo del espíritu lo único real es el amor. Y si tú lees ahí condena y lees matanza, entonces debes concluir que no es de Dios. Entonces no es cierto ese Dios castigador, el que habla del pecado. Dice que el Padre que él conoce jamás ha condenado y jamás ha matado. Que ni siquiera sabe qué es eso. El hombre inventó con sus religiones y el paso del tiempo, ¿cierto? Pero él dice de las religiones que está bien, que está bien, que es donde más amor y menos juicio debemos dar.
Porque al final del día todos, con todos está su papá, con todos está mi padre. Con todos está mi padre, independientemente de la etiqueta que le hayan puesto a esa religión, ¿cierto? Él dice, mi padre está con lo que ustedes llaman asesino, mi padre está con el que ustedes llaman estafador, mi padre está en el niño que acaba de nacer, en la madre que acaba de morir, en el amigo que estrecha tu mano y en la música que escuchas. Mi padre está, y me dice como sonriendo, mi padre está en el tribunal, o sea, mi padre está en todas partes. Mi padre lo abarca todo eso. Pero no es un edificio, no es una casa. Es la luz de cada corazón. O sea que no se necesitarían iglesias, ¿cierto? Porque él está en todas partes, lo acaba de decir. También esas las inventaron los hombres. Dice, son buenos creando. Y sonríe. Sí, creando cosas que nos han dañado durante mucho tiempo. Ojalá creáramos cosas hermosas que nos salven. Él dice que también lo han hecho, que muchos han creado y siguen creando lazos de amor. Le quieres preguntar a tu maestro, ¿cómo podemos ayudar a esas almas que se quedaron en la transición? Recordándoles que son luz y que pertenecen a la luz. Y respetando sus decisiones. Porque tarde o temprano deberán regresar. No es opcional. Solo el momento es opcional. Solo el momento. ¿Le quieres preguntar si lo estamos haciendo bien? Tú con tu forma y tu técnica, yo con la mía. Él dice que no hay forma de hacerlo mal cuando lo haces con amor. Buena respuesta, maravillosa. Me encanta. A ti también, ¿verdad que sí? Bien. ¿Le quieres preguntar algo más a tu maestro? Ya le pregunté. Le pregunté que si se quedaría conmigo para seguir enseñándome y me contestó que se quedaría siempre. Siempre he estado ahí, ¿verdad que sí? Y también estará conmigo, abriéndome puertas a donde voy. Así es. Y veo cómo es como arropada y como que si la tomaran de la mano los ejércitos de ángeles. Ahí donde tú quieras llevar paz y sanación, ahí yo iré de tu lado. Confiando siempre en que el propósito es servir. Bueno, si no tiene otra cosa más que decirnos tu maestro, le damos las gracias y nos despedimos de él. Nos va a hacer como una bendición, me dijo que agacháramos, que pusiéramos así la cabeza.
Ya está. Bueno, maestra, te doy las gracias. Y te agradezco infinitamente la ayuda de hoy y de siempre. Me despido de ti. ¿Ya está, Nalia? Tómate el tiempo necesario y cuando estés lista me avisas. ¿Ya puedo abrir los ojos? Vamos a esperar un momentito. Es que siento que no los puedo abrir. Vamos a ir regresando poco a poco. Primero, recordarás todas y cada una de las palabras, todos y cada uno de los detalles que hoy viviste, todo lo que hicieron por ti esos representantes médicos, todo lo que hicieron hoy en tu cuerpo. Recordarás perfectamente las indicaciones para que continúe tu sanación día con día. Recordarás la dieta, recordarás los no juicios, dejar atrás los enjuiciamientos hacia ti misma, todos y cada una de las palabras, los mensajes, los gestos, todo lo que hoy viste, sentiste y viviste en esta sesión. Y poco a poco irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al aquí, a la hora, a este lugar donde nos encontramos. Todo tu cuerpo se empieza a sentir ligero, ligero, muy ligero. La pesadez se va la pesadez. Ahora está muy ligerito, ligerito, muy ligerito. Totalmente ligero, en armonía, en bienestar. Estás regresando alerta, totalmente alerta. Poco a poco, al aquí, a este espacio, te ubicas en donde estamos. Te ubicas de la recepción, de la camilla que te sostiene, donde estoy yo, de los zapatos que traes, del ambiente. Te sientes cada vez aquí y ahora, totalmente alerta en bienestar, pero libre, por fin libre de las ataduras, de esas anclas que te tenían ahí detenida. Te sientes cada vez más feliz, feliz, liberada para seguir adelante en tu aprendizaje, en tu crecimiento, en la ayuda de otros y de ti misma, en total bienestar, armonía y amor. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás subiendo, regresando poco a poco en total armonía, muy feliz, como que hubieras dormido muchas horas, totalmente renovada. 1, estamos regresando. 2, recordando absolutamente todo lo que viviste y sentiste hoy, todo lo que escuchaste. 3, seguimos regresando. 4, te sientes como flotando, muy feliz. 5, despierta. Thank you.
¿Cómo está usted? ¿Cuál es la prisa? Espérese tantito. Hay que salir Estoy rara, corriendo. me siento muy rara. ¿Rara cómo? Rara, muy rara. No sé cómo describirlo. Escaneada, sanada, reacomodada. Ajá, como reacomodada. Utilizar una palabra reprogramada. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Reseteada, como reseteada. Sí, claro, pues es que de vez en cuando hay que resetearnos porque andamos de repente medio medio. ¿Te sientes bien? ¿Lista Voy a tomar poquita entonces? agua. ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia? Ay, pero no con mi cara. Entonces, ¿con qué cara, oiga? Distorsiona mi cara, sí. Dime, por favor, ¿qué recomendaciones le darías tú a las personas que no saben de este tipo de terapias? Porque saben como que escucharon alguna vez o como que alguien les dijo, pero no hay conocimientos como más allá. Pues yo recuerdo ahorita mucho que a mí me dijeron que abriera la mente, y una mente abierta también puede hacer que el corazón se abra. Pues es como una conexión, y la mente recta de Dios. Y entonces yo les recomendaría que estuvieran abiertos a los milagros, pues, y que si esto fuera todo lo que existe, entonces sería como negar a Dios, porque Dios es omnipresente, está aquí y está allá y está en todas partes. Entonces, si sabemos que Él está viendo desde un lugar todo, quiere decir que hay un antes, un después y un presente. Y hay que darse la oportunidad de sanar esas cosas que a veces la ciencia no tiene explicación, pero que el corazón sí entiende, pues. Y yo creo que tenemos mucho tiempo tratando de regresar al corazón, y ya es hora de que. Pero ya lo estamos haciendo, ¿te das cuenta? Antes no había tanta información como ahora. Ya se está abriendo la De que nos información. abramos a los milagros. Qué bonito. Abrirnos a los milagros. Eso me encantó. Déjame que te limpio acá. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, Analia? 40 minutos. Como 40 minutos. Ahorita me voy a pintar otra vez. ¿Cuánto No, tengo? estás bien. Más o Ay, menos. sigo ahí. Aquí sigues. Como unas 2 horas y cacho. Y Cristo fracción. Santo, es un chorro. Nos hubiéramos podido seguir ahí un poco más. Es mucho, no me di cuenta de tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Qué impresionante. Pero bonito, ¿no? Todo estuvo muy bien. Se nos salieron una que otra lagrimilla de cocodrilo. Muchas. Fue muy Muchas. impresionante. Bien, bien bonito. Yo había tenido la experiencia en alguna meditación hace mucho tiempo, de que escuché que me dijeron Marta, pero nunca había visto así con tanta certeza lo que miré ahorita. Con tanta claridad. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Hoy es 12 de mayo del 2016. ¿Y En es? el tiempo de los hombres. Sí, en el tiempo de los hombres, eso es cierto. ¿Y en qué ciudad estamos? En Mexicali, Baja California. En la casa del En la corazón. casa del corazón.